Hola, feliz domingo. Bienvenidos a Creaciones Rosa y Cela. En esta ocasión vamos a realizar una flor en capas. Son estas que tengo aquí, ya tengo adelantado yo las piezas. Vamos a ocupar 18 capas de este tipo. Para hacerlo vamos a utilizar dos medidas. Vamos a utilizar para hacer estas, o sea, estas nueve capitas, vamos a utilizar 12 centímetros, un cuadrito de 12 centímetros para cada capa, para cada florecita. Y vamos a hacer tres florecitas de cada color, tres rosas, tres menta y tres lila. Y para hacer esta vamos a ocupar igual 9 cuadritos de ese tamaño. Este es de 11 centímetros. Para hacer esta, estos fueron de 12 centímetros, estas de 11. Igual van a ser tres capas de cada color. A esta me falta una porque ahorita la voy a realizar. Es un trabajo algo laborioso, pero es solo tela y queda muy bonito. Todo lo vamos a hacer con tela. Es tela de raso, del raso económico, a excepción de esta que no encontré el color. Y es raso con licra, por eso es más gruesecita, más tiene más caída, es más pesada. Aquí puedes ver, es más gruesa. Porque estos son de la misma, estoy utilizando la misma medida de tela. Pero esta me quedó más grande por el grosor de la tela. Vamos a hacer primero el pétalo para armar la flor, para quitar esto, para trabajar con lo siguiente. Ahorita te digo la lista de... Bueno, vamos a ocupar esta pluma, pluma de avestruz, es carita, no sé si tú la consigas ahí, puedes omitirla si no la consigues. Esta aquí la conseguí, fue de las más baratas, la conseguí en 30 pesos aquí en mi localidad. Vamos a ocupar 35 centímetros de este elástico de tiara, un centro. Y vamos a hacer tres florecitas también con la tela de raso. Vamos a cortar una tirita de 2 centímetros. Y de largo va a ser de 43 centímetros para hacer estos rollitos. Vamos a ocupar un pequeño trocito de encaje. O sea, no tienes encaje tú, lo que tengas en la mano. 11 centímetros de este. Y también de la misma tela vamos a cortar estos dos trocitos. Son unos ovalados de 9 centímetros de largo por 6 y medio de ancho aproximadamente. Esto va a ser donde se va a montar la florecita. Vamos a ocupar dos. Te voy a enseñar cómo realicé este pétalo, esta florecita. Vas a tomar el cuadrito de tela y lo vas a doblar por la mitad. Ya lo que tienes la mitad, lo vuelves a doblar por la mitad. Ahí está, cuadro pequeño. Y ya que tenemos hecho esto, lo vas a dividir por la mitad, pero en diagonal. Así, te va a quedar así como un triángulo. Lo vas a tomar por aquí, por esta parte donde queda el piquito este. Y procuramos que de aquí nos queden parejitos las orillas. Lo vamos a tomar de aquí y lo vamos a sostener. Vamos a tomar nuestra tijera y vamos a cortarle las orillas. Vamos a cortarle por aquí y por aquí para formar los pétalos. Nos sostenemos primero de aquí para que no se me mueva. Y le cortamos la orilla, dejamos solamente aproximadamente un centímetro sin cortar. Y lo mismo hacemos con las orillitas de acá, cortamos una por una. También dejamos la misma distancia. Ahí están cortados. Ya que tenemos el triángulo así con los cortes, lo sostenemos desde el centro, es el centro del cuadrito. Lo que vamos a hacer, vamos a redondearlo, vamos a hacerle así, como una forma de cono de nieve, le digo yo. Se hace el triangulito y vamos a darle una forma redondeadita. Empezando por donde nos quede el tamaño de la tela, aquí está. Todo lo demás es excedente. Simplemente lo redondeamos. Y así nos queda, como un conito de nieve. Así realicé esta flor, ya la desdoblamos y nos va a quedar así, una flor de 8 pétalos. Ya que tenemos lista la florecita, vamos a quemarle toda la orilla. Yo lo que hago es que tomo el pétalo y lo inclino ligeramente hacia abajo para que tome la forma hacia abajo al quemarlo. Ahí está, se dobla ligeramente hacia abajo, hacia adentro. Lo mismo voy a hacer con cada pétalo. Se quema muy rápido esta tela.
y así vamos quemando pétalo por pétalo. Ese va a ser el trabajo. Pero pues ya tenemos estas telas y ya ves que son económicas, pues es otra flor que podemos hacer. Me mandaron la petición una flor, algo parecido. Ya hace rato no la había hecho por porque sí lleva algo de trabajo. Así me han mandado varios. Hay unas que traen tres flores. Hay otras que son dos. Pues este, de este modo puedes elaborarlo. Hay unas que son de seis pétalos. Pues en vez de ser cuatro, puedes hacerla de seis. Aquí tenemos ya todos los pétalos que vamos a ocupar. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a intercalar los colores. Aquí vamos a ver, hay unos que nos va a quedar un poco más grande que otro. Por ejemplo, este me quedó más grandecito que el otro. Entonces voy a empezar con el rosa. Voy a poner una capa de rosa. Voy a seguir con... ¿cuál será? Voy a seguir con el verde. Primero van a ser los que hicimos con los cuadritos de 12 centímetros. Vamos a colocar los pétalos de modo de que se intercalen, que no queden en la misma dirección para que se vea un poco más el color. Este va a quedar en medio de los dos pétalos, nos guiamos en un pétalo. Ya los demás como queden. Enseguida va a seguir el lila, igual. Tratamos de colocarlo así para que se vean todos los colores. Y ya nos vamos a regresar con el mismo color. Oye, volvemos a empezar. Rosa. Voy poniendo primero las que me quedaron más grandecitas. Verde. Y lila. Y así hasta terminar de acomodar todas las capas. Ahora seguimos con las otras capas, que son un poquito más chicas. Un poquito realmente. Ya que esta la hicimos con 11 centímetros y las otras capas con 12 centímetros. Podemos dejar aquí la flor. Es rosa. Verde. Y lila. Ya como son bastantes pétalos, ya se va a ir doblando hacia el centro. Aquí terminamos de acomodar ya todos los pétalos. Ahora con mucho cuidado lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de meter la aguja por el puro centro de la florecita. Buscamos un centro más o menos. Y ahí vamos a darle unas puntadas solo para sostener los pétalos, para que ya no se nos muevan. No importa que se vea ahí la puntada, puedes hacerla aquí como una crucecita. Porque ahí va a ir el centro y va a alcanzar a cubrir la costura. Bueno, ahí ya quedé varias pasaditas. Nos vamos hacia la parte de atrás y acá atrás vamos a mudarlo. Es decir, lo normal de costura, estoy utilizando este tono porque se me terminó el color blanco. Pues esta sería toda la florecita. Nos va a quedar así, muy colorido. Ya puedes hacerlo tú en el tono que gustes. Ahora voy a colocar el centro. Si tú tienes silicón del bueno, puedes hacerlo con el silicón caliente. Si tienes este amarillo, ya que pega muy bien lo que es la piedra y todo lo que le pongas.
Y si no, pues usa silicón líquido o algún tipo de pegamento especial. Yo lo voy a pegar con este. Tratamos de hacerlo en el puro centro. Le puse mucho silicón. Voy a tratar de quitarlo antes de que se seque. Bueno, ahí nos va a quedar ya la florecita. Con bastantes piezas, pero se ve muy bonita. Ahora vamos a coser la tiara para de una vez irla montando sobre ella. Vamos a juntar las dos esquinas. De este tejido vamos a ocupar 35 centímetros. Es el encaje de 6 centímetros de ancho aproximadamente. Yo simplemente la coso así. Primero aseguro aquí la puntada al iniciar y al otro solo le voy dando así en forma envolvente. Agarro las dos orillas y la junto. Y así nada más lo cierro. Y estos trocitos que tengo aquí lo voy a utilizar para hacer una base, para poner en el reverso y en el centro a la tiara. En el puro centro primero vamos a poner uno, tratando de que quede en el medio. Ponemos un poco de silicón, unos puntos nada más. Esto va a ser en la parte de atrás. Y el otro lo vamos a poner en la parte del frente. Así ponemos silicón en toda la orilla y en el medio de nuestro ovalado. Y lo vamos a poner exactamente uno encima del otro. Y sobre este vamos a montar la flor y lo demás que vayamos a ponerle. Esto lo vamos a montar en una orilla. Sobre esta orilla vamos a poner este encaje y estos rollitos. Para hacer esto, como te dije, vamos a utilizar una tira de 2 centímetros de la misma tela de raso. Y eran, ¿qué? 43 centímetros de largo. Así es, por 43 centímetros. Vamos a doblarlo por la mitad. Quemamos al iniciar, le juntamos las puntas. Y solamente vamos a ir enrollando. Con cuidado vamos a ir dándole vuelta para hacer un rollito pequeño. Así solo doblado por la mitad. Y vamos a ir colocando pequeños puntos de silicón. Hasta terminar todo el rollito. Es igual que los rollitos de una diadema que hice, si te acuerdas de, con listón de este, con pipe, perdón, con pipe satinado. Pues este lo estoy haciendo, pero con la tela. Es que también se puede con tela, cortando trozos delgados de tela. También se puede hacer y nos queda de este modo. Queda así bonito, ya depende de qué tan apretado lo quedes, te va a quedar más grande o más chico. Lo que tan gruesa esté la tela. Esta para la lila estoy utilizando la misma medida, pero como te comento es otro tipo de tela, me quedó más gruesecita la flor. Pero es exactamente el mismo procedimiento. Todo va a depender de la tela que utilices y qué tan apretada dejes el rollito. Aquí lo doblamos por la mitad bien y ya lo sellamos las puntas. Y es el último tramo.
Ya que terminamos, le damos una quemadita, ya que no había quemado la tela. Pero si ya junto, pues es más fácil. Ahí está. Ahí quedó el rollito. Con esto vamos a adornarlo a un lado de la tiara, de la flor. Bueno, vamos a pegar la flor aquí. Y para a este lado, donde no van a ir los rollitos, vamos a colocar un poco de esta pluma. Que solamente vamos, a ver si se cortan todas. Vamos a jalarla. A veces que se viene todo el trocito. Así, mira. Y vamos a poner solo un poco, ya que está bastante carita. Vamos a colocar solo un poco para adornar. Vamos a colocar un poco de silicona en la orilla. Bueno, aquí también, porque aquí vamos a colocar ya la flor. Y aquí vamos a colocar la pluma. Tratamos de darle una como vueltecita para que se abra. Y estas que quedaron aquí sueltas, pues también las vamos a poner. Así simplemente ese lado, y ahí vamos a plantar nuestra flor. Ahorita que está caliente el silicón, tratamos de desparramarlas en las orillas. Y así nos va a quedar nuestra plumita así por un lado. Y aquí la flor. Entonces a este lado vamos a colocar este trocito de encaje. Vamos a ponerle silicón, perdón, en la puntita, en una orillita. Y vamos a colocarlo aquí sobre esta tira que tengo aquí de tela. Ponemos silicón aquí en el medio, unos puntitos nada más. Este listón ya viene como medio surcidito. Este encaje, perdón. Y solo lo plantamos aquí, en la orillita. Va a ser solamente un adornito más. Y aquí, bueno, aquí vamos a colocar un poco de silicón para pegar nuestra flor. Y los rollitos vamos a colocar este lila en el medio, tratando de que queden en la tela, en el pedazo de tela, porque como no le puse fondo, ese le va a servir de fondo, de base al rollito. La pegazón debe de quedar hacia adentro. Entonces aquí quedó sobre la tela. Así, no importa que no sobresalga, es solo una parte. Ahí está. Lo mismo hacemos con los otros. Vamos a ponerlos a la orilla de lila. Con este hacemos lo mismo. Y así van a quedar. Y así nos queda esta tiara, hecha solamente con tela de raso y algunos adornitos. Es algo de trabajo, pero queda muy vistosa, muy bonita. Espero te haya gustado. No olvides suscribirte a mi canal y espero tus comentarios.